estamos transitando, igual que toda la provincia, una situación sanitaria con muy baja cantidad de casos activos. Estamos por menos de 40 casos en el distrito. En toda la provincia hay una tendencia que también sucede en la región sanitaria, que es hace 10 semanas vienen disminuyendo los casos. Hoy por hoy tenemos no más de 300 casos en toda la región sanitaria, que son 16 municipios. Con lo cual, obviamente, eso hace que se empiecen a tomar medidas, como la que fue anunciada oportunamente ayer por el ministro Kreplak, en función de no hacer obligatorio el uso del tapabocas en lugares laborales, en las escuelas, siendo solo obligatorio en el transporte público. Entendemos que ahí todavía, por las características del mismo, ¿no?, donde hay un agolpamiento de gente importante, ya sea en trenes o en colectivos, y de esta manera el tapabocas sigue siendo una medida muy efectiva de protección de contagio, sobre todo en esta época del año donde no solo hay COVID, si bien está en muy pocos casos, sino también hay algo de virus de influenza circulando, con lo cual es importante esta medida. Es optativo, pero ¿en qué caso se recomendaría utilizar el barbijo, continuar utilizándolo? En realidad, si vos me preguntás a mí, en una época de otoño-invierno, en un lugar cerrado o en un espacio áulico, en función de la experiencia de estos dos años de pandemia y de las virosis respiratorias que son habituales en esta época, sería una medida a no descartar del todo, como los años anteriores, digamos, a partir de la H1N1, la gripe en ese momento, del 2009 en adelante, se empezó a tener más cuidado con el tema del lavado de manos, con la ventilación cruzada, con el uso del alcohol en gel. Yo creo que después de esta pandemia de COVID se va a incorporar a esas medidas preventivas el uso del tapabocas, dado que es muy efectivo. Si bien para algunas personas resulta incómodo, otras personas ya por el paso del tiempo se han habituado a su uso, y lo cual sería recomendable en espacios cerrados, digamos, o poco ventilados, como medida preventiva, en función en esta época del año, ¿no?